esperen, quiero mirar. Esto está cerrado. Se acabó lo de viajar ligera. Vamos a ver, podemos activar esto. Los datos fueron eliminados de este dispositivo. ¿Desea usar los privilegios Alpha y recuperar los datos purgados? Ay, sí, por supuesto. Se ha recuperado un archivo. Elizabeth, me alegro de... hace ya años. ¿Y tus asesores legales? No lo necesito. Retiré las 18 demandas en cuanto aterrizaste. Imagino que tus datos lo corroboran. Ok, esto parece prometedor. Podríamos hacer que nos traigan la comida y así nos ponemos al día. Te conozco, Ted. Estás metido en un problema importante o no te habrías tragado tu orgullo para traerme hasta aquí. Así que ve el grano. Tenemos un fallo con la serie Chariot. ¿Tus robots asesinos? Los pacificadores, sí, esos. Pues desactívalos. Liz, obviamente si pudiéramos lo haríamos. Pero no responden. ¿Me dices que un enjambre se ha revelado, Ted? Es peor que eso. Enséñame los datos. Y acepto lo de la comida. Solas. Ted Farrow trajo aquí a Elizabeth Sobek, pero si no podían ni verse. ¿Qué? Más que un fallo. Esto es una catástrofe. Ya lo sé. Es grave. ¿Grave? Por Dios, Liz. Esto no es grave, Ted. Es un apocalipsis. Has creado una serie de robots asesinos. Son pacificadores. Que se alimentan de biomasa. En caso de emergencia. Y les otorgaste la capacidad de reproducirse. De fabricarse a sí mismos de forma controlada. Ya no. El fallo desvinculó la cadena de mando. La única nación a la que responde el enjambre es a sí mismo. No, ¿tú crees? Todo lo demás solo es comida. Y al ritmo en que se reproducen, Ted, dejarán la tierra seca en 15 meses. No estamos afrontando el fin de una civilización, sino la extinción. Lo entiendo, Liz. ¿Y cómo controlo esto mientras puedo? Ya está descontrolado, es tarde. Ya sabes de qué hablo. Sí, temes que se descubra la verdad. Liz, haré lo que digas. Tú sigue trabajando en esto y yo acataré tus recomendaciones. Te tomo la palabra, Ted. Los robots de Farrow amenazaban la vida en la Tierra. Pero ella consiguió derrotarlos. El mundo de los antiguos cayó, pero la vida continuó. Si no, no estaríamos aquí. Exacto. Se ha recuperado un último archivo. Otro archivo. Si hubiera otra opción para solucionar tu desastre, la habría propuesto. Pero esto... esto... cuando te pedí que buscaras una cura, no esperaba que fuese peor que la enfermedad. No lo es, Ted. Es desagradable. Pero es nuestra única oportunidad. Firma la propuesta. ¿Firmarla? ¡No puedo hacerlo! Claro que puedes. ¿Esto? Liz, no puedo firmar esto como si nada. Esta es la alternativa, Ted. Lo sé. Te hablo desde un Beetle que se dirige al mando robótico de Estados Unidos, Ted. En 15 minutos me reúno con el general Harris y los demás jefes de Estado. ¿Qué? ¿Estás loca? Les comunicaré tu decisión. Firma y les contaré que la corporación más rica de la Tierra aportará los fondos para desarrollar Zero Dawn. Tal y como lo he concebido. ¿Qué? Si no firmas, me aseguraré de que ellos y todo el mundo conozcan la verdadera causa del fallo. Por Dios, Liz. No hace falta que me amenaces.
Míralo por el lado bueno, Ted. Desde ahora vas a hacer aquello en lo que siempre has destacado. Extender cheques sin ensuciarte las manos. Que Dios me perdone. ¿Por qué su solución era tan terrible? ¿Qué hizo para detener a los robots? Acceso ejecutivo detectado. Elevador express abierto. Ok. Déjenme entender. No entiendo. Estoy igual de perdido que Aloy. O sea, no... No entiendo nada. Sobek no pudo ser mi madre si vivió hace siglos. Tanto buscar y ni siquiera me estoy acercando. ¿Así reaccionas después de lo que has averiguado? ¿Quejándote como una niña malcriada? Esto no ayuda. Te invito a decirme eso cara a cara. Como quieras. ¿Quién es él? ¿No te das cuenta de las revelaciones tan importantes que has descubierto, Aloy? Esperaba más de ti. Así que... tienes rostro. ¿Tienes también nombre? De todas las preguntas que puedes hacer ahora, ¿esa es la que eliges? Sí. Llevo décadas buscando las ruinas de los antiguos para intentar resolver el misterio de lo que les pasó. Llevo años sospechando que los robots de Faro destruyeron su civilización, pero nunca pude confirmarlo. En solo minutos, has desentrañado más conocimiento antiguo que yo en toda una vida. ¿Y solo te interesa mi nombre? Sí. Silas. Así es como me llamo. Ahora, ¿por qué no intentas hacer otra pregunta que sea menos banal? A ver, lo que dice ahí lo es verdad, o sea, entonces... Si eso fue hace... siglos... Entonces, ¿quién es nuestra madre? ¿Y por qué tenemos... o sea, por qué tenemos un ADN tan parecido al de Elizabeth? No sabes las cosas tan duras por las que he pasado. Llevo toda la vida sin saber quién soy o de dónde provengo. Y llegan los Eclipse e intentan matarme porque me parezco a la tal Elizabeth Sobek. Y mataron al hombre que te crió. También te encontraron en las montañas cuando eras un bebé. Sí. Puedo saber todo esto por tu foco. Sí, me imagino. El asunto es que cada vez que me acerco, las respuestas se alejan aún más de mí. Tú no lo entiendes. No es que no lo entienda, Aloy. Simplemente no me importa. Eso ayuda bastante. Si las respuestas siguen alejándose cada vez que avanzas, entonces tendrás que ir más deprisa. Tal vez entonces te des cuenta de lo importantes que son tus problemas. ¿A qué te refieres exactamente? Has querido resolver un enigma personal para toparte con misterios más grandes. Todos ellos ligados a tu conexión con Elizabeth Sobek. ¿Pero qué puede ser esa conexión? Mi madre no puede ser si vivió hace siglos. Eso no lo sabemos, aún. La única forma de averiguarlo es avanzar y seguir haciendo descubrimientos. Gracias a ti, ya sabemos que los robots de Faro una vez amenazaron con aniquilar la vida en la Tierra. Pero no lo hicieron. La civilización de los antiguos fue destruida, pero la vida siguió. Obviamente. Pero, ¿qué fue lo que hizo Elizabeth? No sé. ¿Cómo detuvo a los robots antes de que todo estuviera perdido? Eso también lo quiero saber. Esa es la pregunta. Ahora, ¿lista para conocer la respuesta? Sí. Claro que sí. Entonces, ¿qué haces ahí parada? No tan rápido, Silence. Me debes explicaciones. Y muchas. Ya te dije lo suficiente. Si todavía tienes dudas, pregúntame rápido y deja de hacerme perder el tiempo. ¿Quién eres, Silence? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿De verdad tienes que hacerlo personal? Sí. Soy un nómada solitario que abandonó a su tribu hace mucho tiempo. Exploro lugares prohibidos en busca de conocimiento perdido. Como ya te dije. ¿Cómo es que sabes tanto de los Eclipse?
Resulta que sé muchas más cosas. Si lo que quieres saber es si trabajo para los Eclipse u otra gente, no lo hago. Soy completamente independiente. Ok, si eso era todo, ponte en camino. Acuérdelo. Apenas estoy empezando. Tú has estado aprovechándote de mi foco, mientras yo soy la que arriesga el pellejo. Exacto. Solo tengo que quitarme esto de la cabeza, y te quedarás ciego, sordo y mudo. Así que menos quejas y más respuestas. Muy bien. Adelante. Exacto. ¿Quién es Hades? Por lo que sé, los Eclipse solo están siguiendo órdenes. Es Hades el que quiere verme muerta. ¿Quién es? El líder, ¿no? No lo sé. Los Eclipse lo describen como una sombra enterrada, una especie de diablo. Okay. Entonces la voz que me habló afuera e hizo que aquel foco explotara, ¿era Hades? No parecía humano ni máquina. Era como un fantasma, con una voz terrible. Era una corrupción. Es que te quiere muerta. Sí. Por mi conexión con Elizabeth. Debe ser por eso. Hades usa a los Eclipse para resucitar a los robots de Pharaoh. Pero si Elizabeth consiguió detenerlos hace siglos, si creó unas armas especiales, tal vez a Hades le preocupa que yo haga lo mismo. Según los datos antiguos que he recopilado, existen indicios de unas superarmas que estaban desarrollando. Tal vez los antiguos tuvieron que destruir su civilización para detener a los robots. Pues... Dijiste que sabías desde hacía tiempo que las máquinas de Pharaoh destruyeron la civilización de los antiguos. Eso indicaban las pruebas. Pero hasta ahora desconocía lo peligrosas que eran realmente. Nosotros sí las conocemos. No sabía que podían convertir la materia orgánica en combustible o que los Horus podían crear más robots como un caldero con patas. Pero los corruptores y los portadores de muerte que hemos visto hasta ahora no hacen nada de eso. Aún no. Por ahora no nos hemos topado con ninguno intacto. ¿Quién sabe de lo que serían capaces en plena potencia? No quiero saber. Has estado usando mi foco para espiarme. ¿Cómo lo haces? Cada foco emite una señal, una voz que solo otros focos pueden oír. Sé cómo hilvanar esas voces, cómo hacer que hablen unas con otras para comunicarse, incluso a larga distancia. Okay, yo quiero saber eso. ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Con años de estudio y experimentación. En principio no es muy diferente a controlar máquinas. Yo controlo focos. ¿Y también puedes espiar los focos de otros Eclipse? Casi siempre. Solo diré que controlar sus conexiones es... complicado. Ok, pero bacano, o sea, bacano que pueda hacer eso. Me gustaría saber hacer eso. ¿Existe alguna posibilidad de que Elizabeth Sobek aún siga con vida? Es poco probable, pero... no imposible. Entre los datos antiguos que he recopilado figuran menciones a técnicas para alargar la vida. La criogenización. Lo que para nosotros es medicina. Había otras en las que se perfeccionaba la congelación y descongelación de gente. Sí, la criogenización. ¿Congelación y descongelación? Lo llamaban criogenización. Tenía sus inconvenientes. Sí. Con los conocimientos tecnológicos de Elizabeth, no puedo descartar la idea de que encontrara la forma de hacerse inmortal. Pero son especulaciones y pérdida de tiempo. A lo de que sea inmortal, no lo sé, lo dudo también. Pero muy posiblemente esté criogenizada. Puede ser. Vamos a ver. Elizabeth le dijo a Ted Pharaoh que se dirigía a un lugar llamado Mando Robótico de Estados Unidos para hablar de Zero Dawn. Ese lugar todavía existe. Es una ruina. Los Oseram lo llaman cementétrico. Ah, el cementétrico. ¡Qué alegre! Lo encontrarás en las montañas del este, enterrado bajo los rollos de un diablo metálico. O un BOR-7 Horus, como averiguamos que se llama. Volveré a hablarte cuando llegues. ¡Qué ilusión! Algún día nos veremos en persona, y espero que tus modales hayan mejorado. No creo.
O sea, lo de vernos en persona sí, pero lo de los En modales fin, no creo. al menos la bajada será mucho más rápida que la subida. Uy, sí, menos mal. Ahora el mando robot se regresa y los secretos de Zero Dawn. O sea, Zero Dawn es creado. Según entendí. O sea, todo esto es creado. Estoy confundido a niveles insospechados. Y tengo una curiosidad que quiero saber qué es todo lo que está pasando aquí. Vamos a ver. Ok, entonces ahora tenemos que ir al cementétrico. Ya sabemos dónde están. Al otro lado del mapa. Qué emoción. La nieve derretida me está empapando. Qué emoción volver allá. A ver, no por el hecho de volver al lugar, sino por el camino que hay que recorrer. Ay, Dios, se me olvidaba que esta cosa estaba acá. No, yo no estoy. Corre. Váyase de aquí. ¿Por dónde entré? Por allí. Corra más bien. Bueno, chicos. Bueno, gente. Aquí mientras corro por mi vida, me despido. En el próximo episodio iremos al cementétrico. Y vamos. Parece que se fueron. Me escondo acá. En el siguiente episodio vamos a ir al cementétrico, chicos, y vamos a descubrir qué es todo lo que está pasando. A ver quién es Elizabeth. ¿Quién es Elizabeth? ¿Qué descubrimos de ella y si tiene algún parentesco con nosotros o por qué nos parecemos tanto a ella? Y ahora me entra la duda. Porque, o sea, Zero Dawn entonces es creado, o sea, según entiendo, este es Zero Dawn, ¿no? Todo esto, puede que esté equivocado. Entonces, ¿todo esto fue creado? ¿O cómo fue? Tengo muchas dudas. Y esperemos que muy pronto se resuelvan, no se vayan. Esperemos que muy pronto se resuelvan esas dudas. Y sí, chicos. Y qué bonito. Más que decir, chicos, aquí me despido. Yo soy la Pulguita Pérez. Espero que pasen un feliz día, una gran semana. Y nos vemos en la próxima. Adiós.